Nota bandera, le venimos reaccionando al video de Estilacho, aquí donde está compartiendo más de 500 bocados, 500 platos a la gente indigente, y lo que nosotros le llamamos a las personas de las calles. Lo que pasa es que él lo usa un poco más profesional y le dice indigente. Bueno, mi gente, estamos reaccionando, pues siempre he reaccionado a los videos de Estilacho porque me parecen genial la forma que él trabaja, la forma que él utiliza las redes, y lo hace sinceramente de corazón, y esperamos pues que si todos hicieran lo mismo como este joven, pues el mundo sería diferente. Vamos a ver un poco de lo que está preparando, ahí lo dejo con el video. En la preparación de la olla de lenteja más grande de Colombia se necesita harta zanahoria. Ah, esta zanahoria, alta cebolla, y las papas están poquitas, pero es porque ya las mujeres acá son las expertas pelando papas, ya han pelado más de un bulto, ¿cierto? Y vamos a ver cómo vamos en este proceso. Como dice mi amigo ahí, Estilacho, no se ocupa de dinero, se ocupa que para hacer estas cosas lo que realmente necesitamos es personas que sí sean sinceras y con un corazón amable para ayudar a las personas, a los habitantes de calle. Y pues espero que si mi canal llegara a un punto de monetizarlo, pues sería para apoyar a la gente de esta forma igual. La olla de lenteja más grande de Colombia, ¿sí o qué? En estos momentos. Estos son aproximadamente 31 libras de lenteja. ¿Con cuántos litros de agua hay ahí? Vea, vea, mi gente, que lo que yo está preparando la olla de lentejas más grande de Colombia, como lo pueden escuchar en el video ahí, como puede decir Estilacho. Lo que más sorprende es cuánta gente, qué multitud de gente se fue a apoyar a Estilacho. Ay, disculpen, me confundí. A Estilacho, para poder alimentar más de 500 habitantes de calle en la ciudad de Colombia. Yo soy Ronnie Barber, reacciona, espero que te guste mi video, reacciona, deja tu comentario, deja tu like y no olvides suscribirte a este canal de YouTube, Ronnie Barber Reacciona. ¿Por qué no ayudar a los habitantes? Porque me da mucho pesar y pues me da mucha alegría de que ellos coman y le damos ropa para que ellos estén bien. Ah, bueno, muchísimas gracias. Oye, conéctese ahí. Usted bendecía para bendecir. Den un choquecito ahí a la mano. ¡Chas! Eso. Bueno, nos vamos a untar. Nos vamos a untar de todo porque esto tiene que salir muy bien, mis Estilachos. Acompáñenme en esto, que esto es súper increíble. ¿Cómo te levantas disparado? Estoy arropando, manito. Eso. Una vez ya sabe. Papi, ¿cómo está la salud? El hombre tiene una herida que está en aparente estado muy grave. Entonces, ya se le va a prestar asistencia. Como dice el director, hay muchos regalos invisibles y este es uno de ellos. Esto es un implemento para ellos de vital importancia. La cobijita, ¿cómo te sentís? Bien, por lo menos le quita uno el frío y el no sentir como tanto el agua. Amén, mi hermano. Listo, así es. Espere, espere. Vamos, vamos. Dale, dale. Esto se está sazonando, se está cogiendo sabor, huele muy rico, ¿cierto, Yolata? Más o menos, ¿cuántos habitantes vamos a tener acá? Hoy vamos a tener con ayuda de Dios entre 500 a 600 habitantes de calle dándole un rico almuerzo. Eso
y algo muy importante que quiero reconocer hoy, por ejemplo, esos comerciantes de la minorista. Gracias, ustedes son unos bacanes, aquellos muchachos que nos ayudan. Claro, las personas que donan, muchísimas gracias. Muchas personas de la Plaza Minorista José María Villa nos donan mucho alimento para que eso sea posible también. Dios los bendiga. Bendiciones para la gente de Londres, la gente de España, la gente que se une para todo esto. Entonces, muchísimas gracias. Aquí se ve reflejado sus donaciones. Muchachos, que la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, el cual vino al mundo para entregarse en bondad, con amor para nosotros, ¿ok? Recuerden que Él siempre los ama. Y ya a raíz de ese amor fue que les trajo este alimento y aquí esta ropita. Tómenla con mucha humildad y sepan que hay personas que se preocupan por ustedes, así ustedes crean que están solos en esta vida, ¿ok? Y entonces, en el nombre de Cristo, vamos a comer tranquilos. Rica. Sí, muy rica. Muchas gracias sí. Para usted. Y quitar los arazos, los guiguis y los guiguis, los mismos también llegando a dormir a otro así. Ah, qué belleza, qué edición, apenas voy a hacer un uso de ayunar. Rico. Caballero, rico. Ciudad, vea, mire, vea. Bien, gracias al Señor y ustedes que nos colaboraron con la bendición. ¿Te esperabas por ese plato de comida hoy? No, no me lo esperaba mi jefe, pero... Gracias a Dios, ahí está la bendición, mi viejo. Amén. ¿Vos crees? La pregunta de mucho es si ustedes se merecen este bocado de comida. ¿Usted cree que se lo merecen? Claro, mi jefe. Y ustedes también se merecen las gracias, porque, ¿cómo les explico? De pronto a nosotros se nos complica hoy un día domingo y para nosotros es una bendición porque en realidad todos los locales están cerrados y nosotros sí. Le agradecemos a ustedes por la atención a nosotros también y si me entienden, muchísimas gracias. Bueno, mis estilachos, y así termina una jornada de amor, una jornada de compartir con las personas que están en la calle, brindando una oportunidad más, un momento de alegría que es tener el estómago lleno. Hicimos la olla más grande de lenteja, escuchen bien, lenteja, todos hacen sancocho, pero hoy decidimos hacer una lenteja, con colaboraciones tanto de personas locales como del exterior. Muchísimas gracias al grupo de voluntarios que pusieron este granito de arena, que fue su tiempo, sus ganas, su voluntad para que esto saliera adelante. Y las personas que decidieron donar con el corazón, de parte de Estilacho y de parte de todos los habitantes de calle, les damos muchísimas gracias. Y gracias por ver el video y no se olviden de compartirlo. Chao.